El campo siempre me trae buenos recuerdos y también me trae recuerdos de comidas familiares, de comidas con amigos, entonces como reuniones siempre divertidas y en los que estás disfrutando tanto de la comida, del ambiente, del campo, de la lumbre, del cocinar en la lumbre, de comer lo que has cogido del campo. Entonces, pues eso lo he querido trasladar un poquito al restaurante mío. Eso sí, sí que lo tenía claro que el negocio quería montarlo en mi tierra, en mi pueblo, ¿no? Todo eso que había aprendido en el País Vasco, pues quería ponerlo y aportarlo en mi negocio y que la gente conociese sobre todo el producto de aquí de Extremadura. Además, también aquí pues cuento con la ayuda de mi familia, ¿sabes? Que gracias a ellos pues he podido montar el restaurante. Pero yo siempre me he sentido muy del pueblo, porque me gusta mucho, mis amistades son de aquí y me he criado mucho en el pueblo, lo he disfrutado mucho desde pequeña. Bueno, la verdad que no muchas, pero algunas sí que hay. Mi hermana, por ejemplo, ella sí que también se fue a estudiar forestal fuera y ella lo tenía claro y lo reafirmó porque terminó de estudiar, hizo sus prácticas y eso, pero se volvió al pueblo y ya empezó con su ganadería, que es la que ha montado lo de la blanca cacereña, la raza que es autóctona de aquí y que es el plato estrella, digamos, o el producto estrella de mi restaurante.